son distintos unos a otros. En esta ocasión, nuestro programa no es diferente, distinto, es especial. Por eso se emite en esta noche y no en la noche de los lunes, como es habitual. Dentro de unos minutos, Televisión Española, en directo, aquí, en la primera, les ofrecerá la Crema 96. Pero antes, sepamos del sentimiento levantino y valenciano ante el fuego. El fuego ha representado para todas las culturas un elemento fundamental en el desarrollo de los pueblos. Ha sido buscado, adorado, temido y, sobre todo, necesario para la vida cotidiana de cualquier comunidad desde el principio de los tiempos. Todos los pueblos lo han festejado, pero donde esta tradición se mantiene más viva dentro de España es en el litoral levantino, en Valencia. El fuego es el elemento purificador en el que se renuevan todo aquello que no nos gusta de la sociedad, todo lo que es criticable de alguna manera, pues se purifica con la llama de las fallas, de manera que es como si nos propusiéramos iniciar el ejercicio siguiente con otro espíritu y con otras intenciones un poquito mejores de las que eran el año anterior. Ojos hechiceros, ojos valencianos. Yo no sé qué tiene de tibia y de clara y de tibia la luz de tu sol. El fuego es un mero instrumento para quemar. Eso también lo tenemos muy claro. Como ancestralmente ya era considerado, ¿no? O sea que ahí está la teoría, ya lo explicarán mejor, sobre la purificación, ¿no? Y el fuego, digamos que es el elemento purificador. O sea, es un mero instrumento para purificar todo, ¿no? Y también para que en este aspecto el arte sea efímero, que es una manera de destruir ese arte, ¿no?, para crear otro. El fuego, como todos los elementos de la naturaleza, es ambivalente. No es lo mismo un fuego para calentarse, un fuego para iluminarse, que un fuego que sirve para la destrucción. Justamente el 19 de marzo es el día que entramos en el signo de Aries. Antiguamente era no una estación, sino un signo, un mes de guerra. Era un mes marciano por excelencia, es el fuego de Marte que llega y arrasa. El fuego tiene todo tipo de significados, pero en un ritual de buscar a la primavera nunca puede tener un significado negativo. Quema lo malo para atraer lo bueno. Sepamos qué significa y cuál es el sentimiento de la persona que tiene el honor de encender la mecha que hará arder la falla. Para mí el fuego es, digamos, la expresar la alegría, expresar los sentimientos. Creo que es una cosa muy importante. Yo no sé en este momento cómo decirles, pero el fuego es lo que entraña la alegría, el amor, el cariño que le sentimos a nuestras fiestas. Yo creo que es una parte muy importante de nosotros mismos, que lo llevamos dentro y que lo expresamos con esas explosiones, con ese color, con esas figuras que expresamos en el cielo. Queremos expresar nuestro cariño, nuestro amor, y creo que el fuego es bonito. No es que creo que es bonito, sino que es muy bonito y que aúna los sentimientos de las personas. Creo que lo expresamos todo o casi todo con los fuegos. Es un fuego con el que celebramos pues que eso, que queremos ser un poco mejores, por eso quemamos lo que no nos gusta simbólicamente, claro que sí, porque se hace ironía, se hace sátira con todo eso. La voz autorizada del profesor Antonio Ariño, estudioso del tema, nos lo cuenta así. El culto al fuego, el fuego que devora, el fuego que quema, el fuego que culmina el trabajo de un año. Por lo tanto, es un significado complejo, rico, muy diverso,
a través del cual también se expresa el barroquismo, el misterio, la necesidad de purificar la sociedad, de renovarla, etcétera, etcétera. Es decir, que toda una riqueza bastante amplia y diversa de todos los significados del color, la luz, el castillo que explota sus carcasas en el aire, toda esa complejidad. Pero, ¿qué se quema esa noche? ¿Unos simples muñecos de cartón? ¿Unas complejas, elaboradas y grandiosas esculturas? ¿Es solo cartón, piedra, madera y pintura lo que arde en la nit del foc? Quemamos todo lo que no nos gusta de nosotros mismos. Más es una cosa como muy dionisíaca, como de mucha fiesta salvaje, donde se deja salir todo lo malo que tiene uno mismo. Es como una anticipación de lo que luego va a ser. Es como el espíritu del carnaval. Es para, antes del sufrimiento de la Pascua, pasárselo uno todo lo pipa que pueda y quemar ahí las partes negativas, pero siempre con risa, con gracia y molestando al vecino, pero no mucho. Cuando una falla se nos quema, cuando una falla la vemos arder, estamos viéndole esas llamaradas, esas nubes de fuego que van hacia el cielo. Entonces estamos expresando de que algo se nos quema, pero que al mismo tiempo, cuando de ese resurgir, de esa ceniza, vuelve a surgir la ilusión para entablar una nueva fiesta. Son varios aspectos que queman, sociológicos, políticos, y van desde el propio barrio al último evento internacional que se suceda, ¿no? Entonces queman todo. Por descontado que todos los aspectos eróticos y demás, ¿no? O sea, también los queman, dentro de una gracia y una sátira que ya es conocida desde siempre, ¿no? Reflejada en los llibrets, que es la explicación o relación de esos monumentos que vemos. Cuando queman las fallas, la verdad es que al profesional te pasa como una película, por delante de tu frente, de tus recuerdos, pasa lo que has pasado con ese trabajo, el momento de concebirlo, aquel momento malo que tuviste, un momento problemático de tu trabajo, luego la satisfacción, sobre todo si ha tenido ese trabajo tuyo, ha tenido un reconocimiento y ha tenido un buen premio, que en ocasiones ocurre y en otras muchas lamentablemente no ocurre, pero bueno, te pasa una película de todo lo que has vivido durante el año y finalmente queda como un sosiego. Un artista fallero tiene que abarcar pues pintura, escultura, dibujo, sátira, en fin, no sé, yo creo que no existen escuelas para aprender a ser artista fallero. Nosotros hacemos la broma sin, ¿cómo te diría?, sin definir demasiado las cosas, así un poco ambiguas, y luego te quedarías admirado si dieras la vuelta a la falla oyendo al público de las interpretaciones que hace cada cual de lo que nosotros hemos puesto ahí, que vamos, que nos sobrepasan en cantidad, ¿sabes? En los locales que tenemos no nos permiten montar estos monumentos que llegan a tener pues 20, 25, 30 metros de altura. Entonces la verdad es que aunque realizamos una maqueta, un estudio, pero no podemos ver realmente el proyecto hasta que no lo montamos en la plaza. Y hay miedo y hay ilusión, pero hay miedo por doble partida, el que no lo hayas logrado, que no hayas conseguido lo que tú pretendías, y miedo al tiempo, al agua, a los vientos sobre todo, aquello que te hace pues estar los 3 o 4 días pues pendiente de ese aire que puede crearte algún problema. Realmente se siente miedo. La verdad es que hay muchas brujas a lo largo de un año. Y realmente estar deseando concretar el proyecto, plantarlo, ver en qué has fallado o qué es lo que has acertado, y ya tienes el otro en mente. O sea, esto no es una bruja, son muchas brujas a lo largo de toda tu vida, realizando fallas. Falla quiere decir hoguera. Preparar una falla lleva mucho tiempo y requiere la colaboración de vecinos, artistas y autoridades que trabajan durante todo un año en la obra que será pasto de las llamas en pocos minutos, siempre en la noche del 19 de marzo. Otro elemento esencial de esta celebración valenciana es la pólvora. La pólvora es, digamos, que es el corazón y el alma de la pirotecnia. Digamos que es la parte más importante dentro del entramado de los fuegos artificiales. Los elementos básicos es el nitrato de potásico o el nitrato, el carbón vegetal y el azufre. Estos son los 3 ingredientes que componen la pólvora.
La preparación y manipulación de estos elementos explosivos requiere mucho cuidado y precaución, realizándose su fabricación en lugares alejados de la población, rodeados de las mayores medidas de seguridad. Este arte, en la mayoría de los casos, es pura tradición familiar. Dibujo, escultura, colorido, imaginación, humor y grandes dotes de crítica social van componiendo el entramado que permite elevar el conjunto de figuras que serán devoradas por el fuego. Los antecedentes históricos relacionan a las fallas con el mundo esotérico, con el mundo mágico. Las fallas es una simbiosis, un sincretismo de muchísimas fiestas, no solamente populares, sino también esotéricas, mágicas, religiosas, de toda la cultura mediterránea. Desde los egipcios con Isis, pero una diosa mediterránea, hasta los griegos. Los griegos tenían un mito maravilloso, que es el mito de Perséfone. Perséfone, además en griego, significa chispa de luz, es la chispa de la primavera. Perséfone está raptada por Plutón, que es el señor de los infiernos, que es un ancianito como San José, que tiene que llegar a un pacto con Deméter, que es la diosa de la tierra. Entonces tiene que soltar a su esposa 6 meses al año. ¿Cuándo la suelta? En primavera, porque la ha tenido todo el invierno escondida. En la primavera, Deméter se pone muy contenta, cubre toda la tierra de flores y recibimos a la chispa de luz, sobre todo en Valencia, con muchísimo fuego, con unos fuegos que son los fuegos lustrales, los fuegos que limpian, los fuegos en los que un pueblo se libera de todas sus cosas malas, de todas sus frustraciones, de todo lo que le da rabia, y lo quema en ese fuego para dejar limpio el ambiente para la primavera, y además porque la primavera puede resultar muy peligrosa para las cosechas. El mes de marzo no es un mes maravillosamente bueno siempre aquí en el Mediterráneo. Si hace bueno, tendremos buenas cosechas. Si no está bien, el invierno se va a hacer largo, largo. Por eso tenemos que atraer a la fuerza de la primavera, a Deméter. La fallera es justamente la representación, con todos los respetos, de la diosa Isis, la virgen que ha de ser madre. Ha de ser una joven, todavía virgen, jovencilla, que represente la fuerza que engendrará, no la madre, sino la que tiene el poder de ser madre, además de ser como las vestales de los templos romanos. Claro, aquí hay tanta mezcla. Las vestales, por supuesto, eran vírgenes y eran las vírgenes de Marte, el dios precisamente del mes que se inaugura, del mes de Aries. He sido una ferviente admiradora de la Fallera Mayor porque pienso que toda mujer valenciana pues es eso lo que anhela, ¿no? Es el sueño de su vida. Y este año pues, es una responsabilidad grandísima. Tengo que enfrentarme a muchas situaciones desconocidas, la mayoría, o si son conocidas, no desde este punto de vista, porque bueno, soy fallera de siempre y todo más o menos lo conozco, pero claro, es diferente ser el centro de atención y ser el punto de referencia en todo momento que ser una espectadora, por muy ferviente que se sea. En cuanto a los adornos con los que se viste la mujer valenciana, bueno, en realidad los adornos son del siglo XVIII. Lo que pasa es que es muy curioso que, por ejemplo, lleve pues todas esas peinetas que lleva en la cabeza, el oro en su cabeza. ¿Qué es el oro? Es el símbolo del sol, de lo más grande, de la autoestima. En la cabeza nadie lleva joyas, excepto los reyes, los sacerdotes o las sacerdotisas, o la gente que es sumamente importante en un momento dado. Además, eso es que parece que sean como unas antenas para captar el sol. Por otra parte, los pendientes, joyas en las orejas, aretes que la ligan a su condición. ¿Cuál es su condición? La de futura madre. ¿De qué son estos aretes? Generalmente aljofares. Y aquí ya entraríamos en una tradición musulmana. Aljofares son perlas chafaditas. La perla es la joya de la madre que se conecta con la luna y que es su atadura de la mujer a su misión de maternidad. A continuación, sobre el plexo solar lleva una gran joya. Una gran joya que según lo que se pretenda conseguir puede ser de un color o de otro. Le pondríamos una joya roja si quisiéramos que tuviera mucha energía, mucha fuerza, mucha vitalidad. Le pondríamos una amatista si quisiéramos que esa, una amatista morada, que es la piedra de los obispos, si quisiéramos que esa persona tuviera mucho carisma personal. Y así sucesivamente, cada fallera se pone los colores
que le van bien, que le gustan en ese momento y que generalmente son los adecuados para la misión que debe cumplir. Seguiré siendo fallera de mi falla como he sido siempre, porque ser fallera, pues, aunque no se sea fallera mayor, es una cosa que se lleva dentro independientemente del color que lleve tu banda o de los atributos que te pongan. Se es fallera porque se nace y porque lo quieres así. Magia, deseos, sueños, tradición. Cada año se van conjugando y renovándose para que la fiesta no pierda su esencia. Dentro del esoterismo, el fuego también tiene una parte que utilizaban, ¿no? Sino que todavía lo siguen utilizando. Pero en esta zona, así como sé que en otras zonas, por ejemplo, no de Europa y ahora, sino en España mismo, en la zona del norte, pues el aspecto de las brujas en el País Vasco, por ejemplo, en Galicia tiene un contexto esotérico fortísimo, ¿no? Aquí no es igual. Aquí, digamos que es más popular, ¿no? Y cuando se va a ir alrededor del fuego, pues quizá en sus orígenes o dentro de nosotros mismos exista algo de eso. Tiene algo de mágico. Las mil formas esas, que es una distracción. Ver arder algo es una distracción. Pero por lo menos a mí me divierte, me distrae y me relaja. Es el momento que creo que empiezas a concebir el siguiente año. Yo sentiré y me pasará por la mente, pues, que me lo he pasado pipa, porque me lo he pasado muy bien, que detrás de esa falla viene otra y vienen 374 más. Y que tengo que dejar el relevo a otra niña, que se lo pase tan bien como me lo he pasado yo y que sea tan feliz como yo lo he sido. Entre naranjos, tierra, el cielo se inunda de colores de artificio, aire. La crema es el momento cumbre. Fuego. Las lágrimas de la fallera mayor, agua. Agua, aire, tierra, fuego. Los cuatro elementos de la vida fundidos en la noche mediterránea por antonomasia. Las fallas de Valencia. Pero frenar, no ves glorias a España. Tocha una vez. Ser más vingado y en el taller y en el camp remorelle que antes de amor y desde mar no desprecies de España no son a ti ser más vingado. Palmeres, palmeres, zona, la mejor palmeres.
Así finalizaron las fallas valencianas del 95 y dieron comienzo las del 96. Y es que las llamas son las que mantienen el culto, la tradición tan arraigada en Valencia. Es realmente una historia interminable. Ahora estaremos presentes en el final de las fallas del 96. O ya son el comienzo de las del 97. El fuego ya es protagonista. Buenas noches a todos. Buena nit, Valencia.